¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario, querida! ¿Puedes creerlo? Llevamos 3 años casados. Y han sido los 3 años más felices de mi vida. ¿Quién hubiera sabido que tendríamos todo lo que deseamos? Tenemos buenos trabajos, un carro, nuestra propia casa. Sí, pues... ¿Qué es, querida? Pareces triste. No, estoy feliz. Es un hermoso día y estoy emocionada para la cena y la película. No soy triste. María, por favor, dime lo que te pone triste. Lo veo en tus ojos. ¿Recuerdas lo que yo te dije la semana pasada? ¿Te dije que podría estar embarazada? Por supuesto que recuerdo. He estado pensando en eso desde que me lo dijiste. Oh no, Carlos, no quiero ponerte triste en nuestro aniversario. Dime, por favor, María. No hay nada que puedas decir hoy que me ponga triste. Tomé varias pruebas de embarazo y... ¿Sí? Desafortunadamente, todas las pruebas dicen que no estoy embarazada. Está bien. Intentaremos y volveremos a intentarlo. Oh, no, Carlos. Estoy cansada de intentarlo. Llevamos años intentando. Tenemos que intentarlo de nuevo. Eso es todo lo que podemos hacer. Pero siempre estoy decepcionada. Siempre he deseado ser madre. Tener un bebé siempre ha sido en mi meta en la vida. Yo entiendo. Pero ya has logrado muchos logros. Tú fuiste el estudiante más inteligente de la universidad. Y ahora tienes un nuevo puesto de trabajo. Carlos, no es el mismo logro. Yo quiero ser madre. Te aseguro, María. Serás madre. Por favor, no te preocupes. Tengo que preocuparme. ¿Recuerdas cuando tuve complicaciones con mi útero? Sí, lo recuerdo. Endometriosis. Sí. Quizás eso está afectando mi capacidad de concebir. Pero tuviste una cirugía exitosa. Sí, pero yo no sé. ¿Por qué ha tratado tanto en quedar embarazada? Yo no entiendo. Yo no entiendo tampoco. María, tal vez tengamos que pedir una cita con la doctora. Tienes razón, Carlos. Tengo miedo de los médicos, pero esto es necesario ahora. Espero que la doctora pueda aportar algunas soluciones. Te amo. Te quiero mucho. Ay, necesitamos preparar para la cena. Sí, vamos a preparar. Espero que no lleguemos tarde. Una flor voy a regalarte esta noche de luna llena para confesar. Hola, buenos días, María. ¿Qué le trae aquí hoy? Hola, enfermera. Yo no puedo quedar embarazada. Lo siento mucho. ¿Puede llenar la plantilla? Gracias. ¿Cuántos años tiene? Tengo 25 años, pero queremos un bebé ahora. Hemos estado en plano tener un bebé durante un año. Está bien, yo veo. Voy a tomar sus signos vitales ahora y ver qué pasa. Gracias, enfermera. Mi presión arterial es generalmente un poco alta y estoy muy nervioso podría ser más alto. Está bien. ¿Es usted alérgica a alguna medicina? Sí, alergia al ibuprofeno y penicilina. Gracias.
¿Tiene algún problema de fertilidad en su familia? No, no lo creo. Creo que debería preguntarle a alguien de su familia si tiene problemas de fertilidad. Quizá entonces pueda darle un consejo. Vale, puedo llamarme a mamá después del turno. Gracias por el consejo. De nada, María. ¿Estás tomando algún método anticonceptivo? No, no tomando ninguno. Ah, está bien. ¿Tiene algún otro problema de salud? Tuve endometriosis, pero me operaron para tratarla. ¿Cuándo tuvo la cirugía? Hace 2 años. ¿Cómo fue la cirugía? Estuvo bien, no hubo complicaciones y tuve una recuperación completa. Le voy a pedir un ultrasonido para ver el útero. Gracias, enfermera. Espero que podamos tener un hijo algún día. Yo también lo espero. ¿Estabas pensando en una forma alternativa de quedar embarazada? Sí, enfermera. Estamos pensando en qué alternativa queremos utilizar. ¿Qué alternativa cree es la mejor? Creo que fertilización in vitro es una gran opción. Estamos pensando en hacer fertilización in vitro. Es seguro, ¿verdad? Sí, María, es muy seguro. Mi hermana recibió el tratamiento y ahora tiene una preciosa niña. ¿Qué edad tenía su hermana cuando recibió fertilización in vitro? ¿Estás sano, su bebé? Ella tenía 29 años, y sí, su bebé está muy saludable. Eso me hace sentir mejor. ¿Hay alguien con quien pueda hablar más para obtener más información? Sí, por supuesto. Le pondré en contacto con un médico especializado. Gracias por todo, enfermera. Fuiste una gran ayuda. De nada, María. Llamaré al médico y le haré saber que está interesada. Le deseo lo mejor. Gracias de nuevo por todo. Nos vemos pronto, María. Adiós.